los más grandes bateristas argentinos, que es el señor Zurdo Roiner. Enrique, gracias por haberme recibido. Es un placer realmente poder estar hoy acá con vos. Bueno, el placer es mío también. Estar con los amigos de Star Blue. Otra vez nos dejaste un mensaje. Así es. Y yo te contaba que ese mensaje tuvo casi 500 visitas, veían nota, entrevista al Zurdo y le hacían clic, claro, duraba, viste, un minuto. Claro, y, sí. Y realmente me di cuenta que la gente quiere escucharte, quiere conocerte, quiere saber un poco de tu actividad, un poco de tu historia. Bueno, digo, no, encantado de estar haciendo esta nota porque para mí es algo muy emotivo, ya que suena como un reconocimiento. No, pero no necesitas. Yo, para que el público sepa, antes lo dijimos, pero ahora lo volvemos a repetir. El señor tocó con la orquesta de Don Costa cuando Frank Sinatra vino a la Argentina. O sea que ya ese antecedente, si bien tocaste con todo el mundo y tocaste con los grandes de acá y músicos internacionales, realmente creo que el lugar que ocupás es... Bueno, te decía que en esa oportunidad, bueno, estábamos... Los buenos estaban todos ocupados, sí. Entonces alguien tenía que poner. Y te pusieron a vos. Me llamaron. ¿Qué era? O sea, que yo esa transmisión la vi por televisión, no fui al lunes, pero te vi tocando y realmente admirando. Muchas gracias. Este señor, por decir, si usted mira un canal así tipo Badí y Compañía, en Volver, en cada músico de rock contemporáneo o melódico, lo va a ver tocando la batería. Sí, he tenido muchas víctimas. Bueno, espero que no estén muy enojados conmigo. No. El otro día hablaba muy bien de vos, Dani Martín. Estaba presentando a Luisito Cerábolo, sí. Y no sabía cómo decir, bueno, pero también está Roiner, decía como que claro, que sí, tiene ahí en el podio. Ya trabajé mucho con Dani Martín. Sí, gran amigo Dani Martín, la verdad. Yo tuve la suerte de tocar con él también, la otra vez hice una entrevista y digo, toqué con vos hace 30 años y empezamos a hacer un ¿dónde, cuándo? Y se acordó, y yo 8-8 porque se había acordado, claro, de que yo había tocado con él. Así que bueno, ¿sabés qué me gustaría que le cuentes a la gente? No cuando empezaste con la pipa, sino cuando empezaste con el maestro Alcalá, que siempre tratamos en cada entrevista hacerle pequeños homenajes al maestro Alcalá, dado de que, si bien él fue un grande, un precursor de los grandes, no ha tenido un reconocimiento merecido. Y ha sido un gran maestro, una gran persona. Yo, después de los años que estuve estudiando con él, terminé muy amigo de él y era un ser muy especial. Gran persona, una persona absolutamente abierta, sí. Daba todo lo que sabía, no era de estos maestros que esperan que el alumno se prolongue en los años, claro, que para recibir un dinero mensual, ¿no? Vos sabés que yo digo, un tipo que no se guardó nada, porque hasta, no sé si en el 78, no me acuerdo en qué año, hace un libro de método de tones, tambor y bombo, sí, donde, claro, sí, yo lo tengo, donde él muestra toda su destreza en la batería, que realmente a veces hablo con bateristas, te tomaste la molestia de hacerlo 4 o 5 veces ese método para realmente encontrarle la vuelta. Buenísimo, yo tengo ese método afortunadamente autografiado por él. Qué bueno. No me acuerdo en qué año lo hizo, pero él estaba muy preocupado por que las nuevas generaciones tocaran, sí, bien la batería. Absolutamente. Inclusive en una introducción del libro lo comenta. Sí, ya te digo, no se guardó nada. Y después de él tuve también la suerte
de estudiar con Yepes. Con Yepes. Pues, otro gran maestro. Un gran maestro, ya en el género sinfónico, ¿no? Porque él era el percusionista del Teatro Colón. Del Teatro Colón. Y eso te, digamos, te dio una apertura. Sí, me dio una apertura muy importante porque cuando yo viajé a Europa, estuve tocando durante 6 meses en la Orquesta Filarmónica de Liverpool. Qué bueno. Y ya al tener ese antecedente previo, me sirvió mucho, ¿no? Claro, más por la lectura sinfónica y eso, que no es tanto como la batería. Claro, ¿no? Que es bastante disímil. Y el maestro Yepes tocaba el vibráfono, tocaba toda la percusión sinfónica. Era impresionante. Este, ¿y después cómo siguió la historia, Zurdo? Y después... ¿Cuándo vino los músicos brasileros? Eso fue bastante después. Cuando yo volví de Europa, con este antecedente de haber vivido en Liverpool y ser justo la época en que los Beatles eran sucesos, todos creían que yo traía la onda a la precisa, ¿no? Así que me convocaban mucho a grabar. Yo he grabado muchos discos, como te decía, con muchas víctimas. Sí. Eras el baterista más ocupado que había. ¿Esto estamos hablando ya en los 70? Estamos hablando antes. ¿Antes de los 70 ya estaba? 65, 66, cuando yo volví. O sea, ya los Beatles eran un suceso total y yo venía justamente de... Venías de la cuna. Claro, entonces todos tenían la ilusión de que trajera... Traías del Beat. Bueno, lo de Brasil vino después, porque yo también viví en Brasil durante 6 meses. Y cuando volví también todos creían que tenía la onda de la bossa nova, el pelo. Y eso me dio la oportunidad de grabar con Vinicio de Moraes, con Toquín. Hay una anécdota, ¿no? Cuando a Vinicio le dijeron que iban a un músico zurdo. Claro, le dijeron, bueno, ¿quién va a estar? Preguntó él, ¿no? Para ver si conocía a alguien. Bueno, estamos Carla Fernández, que era el bajista, el zurdo Reuner. Y él dijo, no, ¿cómo? ¿Zurdo? No. El productor le preguntó, ¿pero vos lo conocés? No, no lo conozco, pero zurdo no puede ser. Y el tipo estaba helado porque no entendía nada. Y la mujer de él, del productor, que es brasilera, dijo, no, es canhoto. Porque en portugués, canhoto significa zurdo. Zurdo es canhoto en portugués. Y en portugués zurdo... Y zurdo es sordo. Es sordo, un músico sordo. Entonces, claro, cuando me dijeron, ¿sordo? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo no? ¿Sordo no? Sí, muy bueno. Qué bueno. ¿María Creusa también pasó, fue víctima tuya? Sí, María Betania. María Betania, qué época divina, ¿no? Sí, grandes músicos brasileros que venían acá y seguían engañados con que yo sabía ser... Sebastián Tapalló, por ejemplo, Dorival Caymmi, hijo, Naná Caymmi, la hermana de él, una gran cantante brasileña, y en fin. Yo no me quiero adelantar, ¿no? Aparte hoy no tenemos mucho tiempo, pero digo, antes de la banda Elástica vino gente de Nuevos Aires. Exacto, sí. Porque a veces yo, la verdad, sí, no tengo... Gente de Nuevos Aires vino antes de la banda Elástica, que era un cuarteto de tango, podemos decir, de un tango... Y antes vino... Progresivo, antes vino Astor Piazzolla. Astor Piazzolla. Y ahí tendríamos como que hacer un programa de 4 o 5 horas. Sí, lo de Astor Piazzolla, yo estuve 3 años con ese grupo... Además de en otras oportunidades que lo acompañé con orquesta de cámara y con... ¿Y vos integraste el octeto? El octeto. El octeto. Yo integré el octeto. Y gente de Nuevos Aires éramos parte de la gente que había tocado con Piazzolla, como Adalberto Sebasco en el bajo, Horacio Malvicino en la guitarra,
Y obviamente el bandoneón no era Astor, era Daniel Vinelli. Daniel Vinelli. Te iba a decir Mederos, pero no, era Daniel Vinelli. Yo tengo una anécdota. Yo, en esa época ya existían los Walkman, era toda una novedad. Sí. Y yo escuchaba ese disco continuamente. Y yo estudiaba con Drupi Gianello. Y Drupi te admiraba, pero también de medio así te tenía como recelo, ¿no? Pero decime que toca este marciano, por favor. Y se lo paga, no sé, yo, porque las grabaciones. Y es hasta el día de hoy. No sé, hicieron un solo disco, me parece. Un solo disco. Como a veces el otro día estaba con Astarita, Buenos Aires ya fusión, también habían hecho un disco y después, no sé, hicieron otro, pero no. Claro. Pero digo, ese disco, hasta el día de hoy yo no sé lo que tocaba. Lo que tocaba el zurdo en esa cinta era una cosa de loco. Bueno, yo te voy a confesar algo. Yo tampoco sé qué tocaba. Sí, el otro día me lo dijiste. Pero digo, lo que se escucha, no se grababa por parte, todo lo que vos tocabas ahí. No, está todo en vivo, directo. Es impresionante. Antes se grababa así, no había otra chance de grabar. Tocabas. Si no, había que cortar la cinta, y la cinta valía una fortuna. Eran cintas de 24 canales, era tremendo lo que costaba. No, era todo directo y no hubo doblaje. ¿Qué pasó que no tuvo, digamos, la repercusión necesaria? Porque la obra era una obra espectacular, era una cosa. Sí, pero bueno, si yo tuviera la respuesta a eso, sería millonario. Nunca se sabe qué va a pasar con esos proyectos. Ya te digo, si se supiera. Bueno, pero quedó. Me imagino que debes tenerlo, el disco, ¿no? Sí, lo tengo, sí. Bueno, eso es importante, pero quedó el testimonio. ¿Y después cómo siguió la historia? Años 80, la banda elástica también, ¿no? Sí, eso fue en los 90. En los 90. La banda elástica fue otro proyecto que... ¿Tocaron en el Colón? No, en el Colón toqué con la Filarmónica, pero con el Nonetto de Astor Piazzolla, el Nonetto y la Orquesta Filarmónica. En el Colón que con Leopoldo Federico y la Filarmónica, con un otro cuarteto que habíamos formado también con Leopoldo Federico, que hay un CD de eso. Y, no, con la banda elástica tenemos algunas funciones hechas en el Luna Park con la Camerata Bariloche. Y además grabamos tres discos, uno en estudio y dos en vivo. Y fue una experiencia muy linda. Sos como Stig Gaff para contratarte. Yo me acuerdo que antes decía, si querías contratar a Stig Gaff tenés que, la agenda la tiene por 3 años ocupada. Si yo quiero que el zurdo Reuner toque conmigo. Y sí. Me tenés que dar por lo menos 3 horas. Hasta que empaquete la batería y la lleve a donde tenga que ir. El tema de las baterías, te vas a vivir a una isla. Sí. Dicen, bueno, señor, usted ya se retira, tiene que elegir una batería, un libro. ¿Qué te llevas a esa isla? ¿Qué marca de batería te llevas? ¿Te llevas una batería? ¿Tocás? No me llevaría una batería, me llevaría mi practicet. Yo tengo un practicet. Hizo practicer remo, muy completo, con platos, los platos de plástico que vienen, porque siempre estudié con eso, yo nunca estudié con la batería. Y me siento muy cómodo estudiando con el practicer, porque el practicer se devuelve el impacto. Y no te devuelve, claro, lo hermoso de la sonoridad de una batería. Pero como siempre viví en departamento, no tuve la chance de estudiar con una batería y ya se me hizo carne estudiar con ese practice. Pero bueno, si estuviera solo ahí podría llevarme una batería. ¿Y qué libro te llevaría?
que tenga que ver con el mundo de las baterías y eso, algún autor especial, algo que vos digas, este libro siempre lo hago o lo miro, me entretiene. Como para aconsejarle a las nuevas generaciones de biografía y eso. Hay tantos libros, hay muchos. Pero no hay así un preferido que vos agarres y digas esto es. Hay dos que me gustan. Uno es el de Goldenberg, que es para percusión sinfónica. Sí. Que tiene todo lo que se toca en percusión sinfónica. Y el otro sería un libro que se llama Four Way Coordination. Cuatro caminos de coordinación. Escuchen y aprendan, ¿eh? ¿Cómo es? Four Way Coordination. Bueno, en castellano quiere decir cuatro caminos de coordinación, y es un método donde coordina los cuatro miembros. Empieza de forma muy sencilla y después se va complicando. Y qué bueno lo que dijiste, coordinación y no independencia, como dice el maestro Alicari, no es independencia, sino es coordinación. Es coordinación. Y qué bueno, ¿no? La independencia para mí es una falacia. Quiere decir, es un sinónimo, si se quiere, de la coordinación, pero porque finalmente da la impresión de que fuera independiente un miembro del otro, pero no, es coordinado. Sí, y hay como una memoria muscular. Siempre en las notas digo lo mismo, la gente ya debe estar cansada. Hace poquito estuve con Juan Carlos Lícari y sacó un método, me lo regaló. Sí, bueno, sí. Lo empecé a mirar, bueno, viste que los... Tremendo, métodos, no, sí. Lícari es imposible. Los métodos de... No pasás de la primera lección. Es impresionante. Y habla justamente de que no es independencia, sino coordinación. Es un loco divino. Mandamos un saludo. Un saludo y un grande. Sí. Vamos con Carlos, es realmente un maestro tremendo. ¿Qué maestro? Tremendo, eso es. Cuando termino el científico de la batería. Termino la nota y bueno, por una cuestión de había paros y eso, me acompaña a la parada de un colectivo y estuvimos en Constitución como 3 horas y el tipo no se iba, no, yo me quedo con usted y, no me lo olvido más. Hubiésemos hecho la nota acá en Constitución, la gente nos miraba porque empezaba, él me hablaba. Estuve con María Marta Cerro Lima, que empezábamos a hablar y hablábamos, y la gente miraba en la parada del colectivo y la neta son dos locos. Es adorable. Sí, él vivía a 2 cuadras de mi casa, o sea que prácticamente nos encontrábamos. Ahora está en La Boca. Ahora está en La Boca. Sí. Casi todos los días nos encontrábamos a tomar café y a charlar. Sí, hay una reunión que hacen de músicos todos los... Sí, los últimos jueves de cada mes. De cada mes. Se hace una reunión en el Sindicato de Músicos y yo todavía no he ido, afortunadamente, porque estoy trabajando. Claro, en el trabajo, sí, sí. Como son a la noche, no me da para ir. ¿Sabes qué quiero? Que te comprometas ante la cámara. Estoy haciendo un documental de bateristas argentinos y quiero que seas mi protagonista. Lo que necesito es que me des la oportunidad un día de irte a filmar en ese set y que me sigas contando cosas de la historia de la música nuestra contemporánea y poder seguir esta charla. Dado que hoy, bueno, hoy él trabaja con Kevin Johansen y bueno, ya tiene que estar entrando a la prueba de sonido y no quiero molestarte, realmente. No es molestia, pero bueno. ¿Existe esa posibilidad? Sí, claro. De coordinar. Sí, ya habíamos hablado del tema. Sí, sí. Lo que pasa es que vos viajaste y. Sí. Y bueno, sí, y después. Sí, y yo tengo ciertos a veces problemas. Mira, no te voy a decir ahora la agenda, pero yo quiero hacer un banco de imagen con vos. De vos mostrándome libros, tus cosas, tu colección de pipas, porque eso después realmente lo quiero poner como, digamos, como una introducción. Si hay un baterista argentino que uno realmente tiene
la posibilidad de decir, bueno, es un grande, es el Messi, el Maradona, bueno, lo tenemos acá, ¿no? Es indiscutible, no, no hay. Ah, hay mucha gente desorientada. No. Para mí, te vuelvo a agradecer esta oportunidad. No quiero robarte más tiempo porque sé que estás trabajando. Sí, sí, porque ya estamos, ya están subiendo ahí los instrumentos. Nos vemos, la próxima ya será en tu casa. Espero que sí. Te agradezco de corazón y bueno, nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo. Y un saludo para todos ustedes y muchas gracias por la atención. Nos vemos. Vamos.